Hamas libera al primer grupo de 24 rehenes que ya están en territorio israelí, entre ellos 4 ciudadanos alemanes. Además, Israel excarcela a 39 palestinos que llegan a Cisjordania. Se espera la liberación de más rehenes en los siguientes 4 días. Esto es DW Noticias en vivo desde Berlín. Mi nombre es Carolina Chimoy. Arrancamos con los titulares del día. La Cruz Roja confirma que 24 rehenes han sido liberados por Hamas, entre ellos 13 israelíes, mujeres y niños. Los otros 11 son trabajadores tailandeses y un filipino que se encontraban en la frontera el día de los ataques terroristas. Israel también libera a 39 prisioneros palestinos, mujeres y niños. Cisjordania lo celebra. Y en Colombia se cumplen 7 años del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. ¿Cómo cambió esto al país? Hacemos un balance. Después del anuncio hace 2 días, hoy se convirtió en realidad. El primer grupo de rehenes secuestrados en la Franja de Gaza es liberado por Hamas. Hablamos de 24 rehenes. Y tal como acordado en esas negociaciones, Israel también liberó al primer grupo de 39 presos palestinos de sus cárceles. Veamos las imágenes que brindaron alivio a ambos lados y un respiro de esta terrible guerra a todo el mundo. El primer grupo de rehenes israelíes liberados por terroristas de Hamas entró en Egipto desde Gaza, cruzando el paso fronterizo de Rafah. Tras meses de angustia, ahora están en buenas manos. Su primera parada fue un centro médico en Rafah. Luego el convoy cruzó a Israel para someterse a más controles médicos hasta que finalmente pudieron reunirse con sus familias. Entre los liberados hay madres y sus hijos, así como mujeres mayores. El primer ministro israelí aseguró que llevará a casa a todos los secuestrados. Hemos completado el regreso de los primeros rehenes, los niños, sus madres y otras mujeres. Todos y cada uno de ellos son un mundo entero, pero les aseguro a ustedes, a las familias y a ustedes, ciudadanos de Israel, estamos comprometidos con el regreso de todos los rehenes. Es uno de los objetivos de la guerra y estamos comprometidos a cumplirlos todos. En los territorios ocupados en Cisjordania, un grupo de 39 reclusos palestinos fueron liberados como parte de la tregua, solo mujeres y menores de edad. En Ramala, grandes multitudes les dieron la bienvenida. En los próximos días se espera la liberación de más prisioneros palestinos y rehenes israelíes. Y poco antes conectábamos con nuestra enviada especial a Jerusalén, Jenny Pérez, y le preguntábamos sobre el estado de los rehenes que estuvieron 6 semanas secuestrados por Hamas. Esto es lo que ella nos dijo. Hola, Carolina. Primero consignar que Israel lentamente comienza a dormir. Ahora es un día muy difícil, es un día también cargado de emociones y de emociones encontradas. Estamos también en Shabbat y eso significa también que hay una calma en este país en un día realmente, como decía, complejo, en un día también en el que el país trata de reencontrarse. Había una profunda división también entre los familiares de las víctimas y entre el gobierno o la estrategia empleada por el gobierno en la propia guerra contra Hamas en Gaza. Dicho esto, son 13 rehenes israelíes. Paralelamente, los gobiernos de Filipinas y el gobierno de Tailandia también hacían un trato con Hamas, logrando la liberación de sus ciudadanos. De las 13 personas, se conoce básicamente que son mujeres mayores y que son también, algunos de ellos son niños. Las identidades fueron reveladas por Hamas y ya están, podemos encontrarlos incluso en la prensa. La prensa israelí, sin embargo, está recibiendo esta información con mucha cautela y sobre todo con mucho respeto por la identidad, por la privacidad de estas personas que vienen de distinta situación, con traumas, describe la prensa, también con vidas cercenadas, con la imposibilidad de encontrar sus familias como era antes del 7 de octubre, el día que perpetró Hamas ese
grave, sangriento atentado terrorista en el sur de Israel. Ellos son parte, como tú decías, del primer grupo de rehenes de los 50, a cambio de los 150 prisioneros palestinos que veríamos al final del cuarto día aquí en Israel. La tregua entre Israel y Hamás se mantiene en pie, pero también no escondemos el nerviosismo en todas partes, porque sabemos la fragilidad que se esconde detrás de esto, Carolina. Jenny, ¿y qué sabemos de esos exprisioneros palestinos que han sido liberados por parte de Israel? Hay celebraciones en Cisjordania, llegaba ese primer grupo de excarcelados de Cisjordania, de distintos pueblos agrícolas, como Naplus, por ejemplo, son 39 personas en total, 24 mujeres, 15 hombres, y la mayoría de ellos son de 18 años, aunque hay también menores de edad. Se conocen sus nombres, se conocen sus edades, se sabe que ninguno de ellos son de Gaza, sino pertenecen a Cisjordania o incluso algunos de Jerusalén del Este, y también se sabe que era lo más importante para los familiares de los rehenes también, que están en poder todavía de Hamás, en que no han cometido asesinatos, aunque muchos de ellos estaban condenados o procesados por en distintos grados de terrorismo. Del lado palestino se dice que no eran víctimas, no eran victimarios, sino víctimas. Eso es parte de la guerra de narrativas que estamos conociendo y que tenemos que conocer con mucha cautela. De cualquier manera, eso era muy importante para el gobierno de Israel, porque entre otras cosas también los familiares de las víctimas podrían emprender querellas en la Corte Suprema y de alguna manera dilatar enormemente este proceso ya angustioso de por sí. Jenny Pérez en Jerusalén, muchísimas gracias. Y Estados Unidos también celebró la pausa humanitaria de Israel y Hamás, que empezó hoy, y afirmó que es urgente e imperativo que se establezcan mecanismos duraderos para acelerar el ritmo de la ayuda a Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, remarcó en un discurso sobre la liberación de rehenes en Gaza que esta liberación es solo el primer paso de una serie de grupos de rehenes que serán liberados en los siguientes días. Además, dijo que esto es el comienzo y que no parará hasta que todos los rehenes retornen a casa. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos también agradeció al Estado de Qatar y a Egipto por su ayuda en las negociaciones con Hamás. Pero esto no fue todo lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Vamos a ampliar este tema con José Díaz Briceño, quien está en Washington, D.C. para nosotros. José, un gusto verte. ¿Qué más dijo el presidente Biden sobre la actual tregua y sobre los posibles próximos pasos? Así es, un día después del día festivo de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, el presidente Biden habló sobre esta situación en Israel y aseguró que desde el punto de vista de Estados Unidos, la liberación de los rehenes era solo una parte del objetivo de la tregua, de la pausa humanitaria que se vivió en estas últimas horas y que se espera se extienda por unos días más. El otro objetivo, de acuerdo con el presidente Biden, es la introducción de ayuda humanitaria. El presidente Biden aseguró que hay ya 200 camiones, de acuerdo con Estados Unidos, que llegaron el día de hoy para entrar por la frontera egipcia para aliviar el sufrimiento de los civiles en Gaza. Y hay que decir, sin embargo, que el presidente Biden, como bien dijiste, remarcó que el futuro que Estados Unidos contempla para la región es la solución de dos estados, el palestino y el israelí, conviviendo. Un llamado a la paz que el presidente Biden está haciendo ya en los últimos discursos. Repetitivamente, efectivamente, José. Pero además Biden también lanzó una especulación bastante interesante sobre por qué el ataque terrorista de Hamás se dio justo ahora, ¿no? Así es, desde finales de octubre el presidente Biden había asegurado también ya en una conferencia de prensa con el primer ministro australiano aquí en Washington sobre que la razón de que el grupo terrorista Hamás habría atacado el pasado 7 de octubre habría sido justamente el evitar cualquier acuerdo que pudiera alcanzar Israel con Arabia Saudita a través de la mediación de Estados Unidos para el reconocimiento mutuo, un proceso de normalización de relaciones que había sido seguido con mucho detenimiento. Sin embargo, aquí en Washington se cree que ese proceso todavía dilataría mucho, pues en principio obligaría a un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudita que se veía muy lejos de ser alcanzado en este momento. Hay que decir también que el propio secretario de Estado Anthony Blinken a mediados de este año había asegurado que los colonos israelíes en Cisjordania en asentamientos irregulares amenazaban el que se pudiera alcanzar este acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Es decir, a
pesar de las buenas intenciones del presidente Biden, no necesariamente eso corresponde a lo que había vivido la historia diplomática de la región. Muy interesante. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, y saludos hacia Washington. Gracias. Y ya lo mencionaba José, vamos a hablar ahora más sobre la ayuda, porque para los más de 2 millones de residentes de Gaza, esta tregua también brinda la esperanza de un respiro después de semanas de incesantes bombardeos israelíes y escaseces de suministros básicos. Los camiones con combustible y ayuda humanitaria han comenzado a entrar ya en la franja de Gaza desde Egipto a través del paso fronterizo de Rafah. Egipto asegura que cada día se entregarán a Gaza 130 mil litros de diésel y 4 camiones cargados de gas, así como 200 camiones con otro tipo de ayuda. El bloqueo israelí al combustible ha hecho prácticamente imposible el funcionamiento de hospitales y otros servicios básicos dentro del territorio palestino. Y después de tremenda destrucción de la franja de Gaza, es difícil retornar a la normalidad para sus habitantes. Pero este alto el fuego de 4 días al menos les está dando un respiro. Tras semanas de bombardeos, los habitantes de la franja de Gaza vuelven a salir a las calles, como aquí en Khan Yunis, en el sur. La tregua entre Israel y Hamas es frágil, pero incluso una breve pausa en los combates es bienvenida. Vemos la tregua como un respiro tras 45 o 48 días de sufrimiento para nosotros, los gazatíes. Soy de Gaza y tuve que desplazarme a Rafah. Espero que la tregua sea efectiva en toda la franja de Gaza para poder ver lo que queda de mi casa demolida. Como él, muchos palestinos que huyeron hacia el sur esperaban aprovechar la tregua para regresar a sus hogares en el norte. Pero los aviones israelíes han lanzado panfletos advirtiéndoles de que no lo hagan. No creo que podamos volver a Gaza en este momento debido a ese anuncio del ejército israelí que prohíbe a los desplazados que viven en el sur dirigirse al norte. Por el paso fronterizo de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza, han entrado camiones de ayuda humanitaria. Se trata de un punto clave en la tregua. Llevarán combustible y los alimentos que tanto se necesitan mientras dure el alto el fuego. Hemos tenido muchas pérdidas. Esto permitirá a la gente respirar, moverse, comer, beber, porque la situación es difícil y todos los residentes del norte están en Rafah, sin comida ni agua. Espero que con esto puedan vivir y moverse alrededor. Deseamos que sea un primer paso para una tregua permanente. Tanques israelíes han sido filmados alejándose del territorio, pero el ejército de Israel ha advertido de que sus tropas no se irán y que la guerra contra Hamas no ha terminado. Más noticias ahora sobre economía. ¿Qué tal? Vamos a hablar de impuestos, Carolina, porque la mayoría de los países de la ONU acaban de aprobar un nuevo marco impositivo global para que la organización multilateral asuma un papel más importante en materia fiscal internacional. La medida se percibe como un freno al ascenso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con sede en París, que ha liderado hasta ahora estas discusiones durante décadas. La medida fue promovida por el bloque africano y obtuvo el respaldo de las economías en desarrollo, la mayoría de los países miembros de la ONU. Pero obtuvo el rechazo, sin embargo, de los países ricos, entre ellos Estados Unidos y los estados de la Unión Europea. La resolución prevé el establecimiento de una convención fiscal que podría llegar a trasladar la toma de decisiones sobre las normas tributarias globales desde la OCDE, Club de Países Desarrollados, a la ONU. Y vamos a ampliar esta información con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, Naciones Unidas gana peso en el diseño de la arquitectura tributaria internacional. ¿Qué es en concreto lo que se ha aprobado? Se ha aprobado, en resumen, una mayor inclusión a la hora de regular impuestos, relaciones tributarias internacionales, ya que la OCDE no es representativa de los intereses de la mayor parte de los países en desarrollo.
La resolución que ha aprobado la ONU propone la creación de un comité intergubernamental que va a desarrollar protocolos y medidas destinadas a combatir los flujos de capitales ilegales y la evasión fiscal. Hay que recordar que en el año 2021 130 países acordaron atajar la evasión fiscal de las multinacionales, pero los países en desarrollo dicen que apenas han recibido los rendimientos de esta reforma si se compara con los países ricos. Y esta es una de las cosas que se quieren reequilibrar. Este comité, que ahora se forma a partir de la decisión de la ONU, va a tener un máximo de 20 miembros elegidos con base a una representación regional equilibrada para que estén todo el mundo en la mesa. Esta convención, tal y como lo has dicho, ha sido aprobada por la mayor parte de la ONU. Ha habido 48 negativas, todos los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea, y dos miembros de la OCDE han votado a favor. Se trata de Chile y de Colombia. Y Ana, a fin de cuentas, ¿cuáles han sido los argumentos a favor y en contra en esta discusión sobre una amplia reforma impositiva? Pues la iniciativa que desplaza a la OCDE en favor de la ONU, que fue de los países africanos, y es una victoria del sur global que permite participar a todo el mundo en una agenda que sobre una decisión sobre relaciones internacionales de muchísimo calado. Los países en desarrollo se han quejado de que su infrarrepresentación en materia tributaria se une al hecho de que son los países que más deuda tienen, los que más desigualdades soportan y los que tienen más problemas con la crisis climática. Y encima son los que menos reciben. Esto es de lo que se trata de equilibrar ahora. Organizaciones de derechos humanitarios están a favor de esta representación más igualitaria. Los países en contra, los que han votado en contra, creen que se va a perder flexibilidad a la hora de llegar a consensos que son necesarios en este tipo de acuerdos, que puede haber duplicidades de regulaciones y sobre todo que se van a tener que reabrir negociaciones sobre acuerdos que ya se han construido. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones y buen fin de semana. Igualmente. Hablamos ahora del drama empresarial que sorprendió al mundo de la tecnología esta semana en el centro OpenAI, la empresa líder en tecnología de inteligencia artificial que asombró a millones de personas el año pasado con ChatGPT. Un bot capaz de generar trabajos, de hacer los deberes, incluso de escribir código informático. Su presidente Sam Altman fue destituido de la empresa por su propio consejo de administración a finales de la semana pasada, solo para ser recontratado de nuevo unos días más tarde. La versión de Silicon Valley de las sillas musicales ha dejado a muchos preguntándose sobre el futuro de la inteligencia artificial. ¿Puede ChatGPT servir para mejorar nuestro mundo? Esa es la gran pregunta. La inteligencia artificial se vuelve cada vez más poderosa y OpenAI es la empresa hoy en día más popular del sector. Ahora bien, las preguntas sobre cómo canalizar mejor los recientes avances tecnológicos podrían estar detrás del despido de su director ejecutivo, Sam Altman, pero también de su regreso anunciado en redes sociales. A principios de año, Altman y dos miembros de la junta directiva de OpenAI informaron al Congreso de Estados Unidos sobre el estado actual de la inteligencia artificial. Creo que si esta tecnología sale mal, puede resultar en algo desastroso. Queremos ser claros al respecto y trabajar con el gobierno para evitarlo, sobre todo por los inconvenientes y los esfuerzos que tenemos que hacer para mitigarlos. Según la agencia de noticias Reuters, muchos de los trabajadores de OpenAI preferirían tener la opción de trabajar con el gobierno. Tan solo unos días antes de que Altman fuera despedido, varios investigadores de la plantilla habían escrito una carta a la junta directiva advirtiendo de un poderoso descubrimiento de inteligencia artificial que amenazaba potencialmente a la humanidad, posiblemente advirtiendo de los peligros de monetizar dicha tecnología. Carolina Chimoy nos trae más información. Muchas gracias, Andrés. Continuamos y hablamos de Colombia, donde se cumplen este viernes 7 años de la firma del acuerdo de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC. Ese paso, recordemos, inauguró toda una nueva era política en el país. Demos un vistazo ahora a ese histórico día y además cómo se llegó a un acuerdo entre esas ambas partes. Surgido de un diálogo abierto y franco,
24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sellan con su firma el final de un conflicto de más de medio siglo entre el Estado colombiano y la insurgencia de izquierdas. Negociado durante más de 4 años en La Habana y Noruega, el acuerdo presuponía una nueva era en la política del país. Lo que yo voy a hacer es decirle a mi... El abandono de las armas por parte del grupo guerrillero. Su reconversión en partido político con 10 asientos en las cámaras del Parlamento colombiano durante las siguientes 2 legislaturas. Y su integración a la vida civil mediante mecanismos de participación y la financiación para el desarrollo de proyectos productivos. Además, en el acuerdo se establecía la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, un mecanismo transicional ad hoc creado para investigar y juzgar los crímenes y a todos los participantes en el conflicto armado interno colombiano. Sin embargo, el proceso tuvo que superar un escollo inicial. La primera firma del acuerdo, realizada en La Habana el 26 de septiembre ante miles de personas y que auguraba unas promisorias perspectivas de paz para el país, fue rechazada en un plebiscito propuesto por el propio gobierno. Una apretada mayoría de los ciudadanos votó por el no, lo que supuso un duro golpe a la legitimidad del proceso, cuestionado por las fuerzas más conservadoras del país. A este acuerdo desprestigiado le siguió aquel final firmado hace exactamente 7 años. Su andadura desde aquel día de noviembre de 2016 no ha sido fácil y ha cambiado el mapa político y social del país. En 2018, el sucesor de Santos, Iván Duque, aupado por el expresidente Álvaro Uribe, uno de los más férreos opositores al acuerdo, congeló los presupuestos para su implementación. Ese mismo año, Jesús Santrich, negociador de los acuerdos, fue detenido acusado de estar implicado en narcotráfico, hecho que amenazó el proceso, generando recelos por parte de las FARC. Además, tras el acuerdo, algunas células guerrilleras se negaron a desmovilizarse y deponer las armas, y en 2019 conformaron la Nueva Marquetalia, el grupo de disidencias de las FARC. Durante estos años, el acuerdo permitió un respiro a la democracia colombiana, cansada del conflicto y opuesta a la violencia. Y tras el estallido social de 2021, ligado a la recesión económica debido a la pandemia del coronavirus, el país eligió en 2022, por primera vez en su historia, a un gobernante de izquierdas, Gustavo Petro. Este exguerrillero del M-19 ha tomado como bandera la paz y en este momento lleva a cabo negociaciones con otra guerrilla, el ELN, y con grupos narcotraficantes en busca de una solución final al conflicto. Vamos a hablar sobre eso con nuestra colega en Bogotá, Alexandra Correa. Alexandra, qué gusto verte después de tanto tiempo. Alexandra, es importante remarcar que este conflicto armado no ha desaparecido, aún está vigente en Colombia a pesar de la firma de los acuerdos de paz con las FARC en el año 2016. Entonces, ¿qué balance realmente nos deja esto después de 7 años? Igualmente, Carolina, sí, así es. Aún no escapa de polémica porque ese triunfo del no a los acuerdos de paz con las FARC marcó a los opositores que no aceptaron ni aceptan que los exguerrilleros no estén en la cárcel ordinaria y sí tuvieran beneficios especiales, como incluso llegar a ser congresistas de Colombia a pesar de los delitos cometidos en el marco de más de 60 años de conflicto armado. Tras 7 años de esa firma de paz, Carolina, quienes sí apoyaron y apoyan esa paz ven con esperanza el hecho de haber desmovilizado a unos 13.000 combatientes, entre los que hay nuevos empresarios con sus propias iniciativas de negocio, por ejemplo, turísticos, de productos como café, artesanías, botas para senderismo, chocolates, e incluso algunos le están apostando a la producción de vinos y mermeladas. Sin embargo, la paz no llegó del todo a las regiones porque el Estado no tiene presencia en cada rincón y cuando salió las FARC, el Estado no ocupó su espacio y sí grupos delincuenciales. Hoy Indepaz entrega un balance de 1.562 líderes sociales asesinados desde el acuerdo de paz de 2016, más de 300 excombatientes de las FARC que han sido asesinados en estos 7 años. Y en lo que va de este año 2023 se han cometido 148 masacres, incluidas 5 hace 2 días en menos de 24 horas. De manera, Carolina, que aunque la paz con las FARC sí alivió en gran parte a la población, redujo el número de víctimas civiles y militares, así como disminuyó la siembra de
minas antipersonales. Colombia tiene vigentes 7 conflictos armados internos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que complican esa paz estable y duradera que pretendía el gobierno de Santos y que hoy continúa Gustavo Petro. 7 conflictos armados, es un montón, Alexandra. El nuevo gobierno de Gustavo Petro se ha trazado por eso también un plan bastante ambicioso justamente en materia de paz nacional. ¿Cómo está el panorama en medio de esas profundas divisiones políticas y sociales también? Bueno, este nuevo ambicioso proyecto de paz de Gustavo Petro busca llegar a un gran acuerdo nacional, como tú lo dices, en todo el territorio para poder acabar con el conflicto armado, la inseguridad, los secuestros, las extorsiones y el narcotráfico. Petro ha dicho en diferentes discursos, en diferentes ocasiones, que esto no se logra sin igualdad social y sin presencia de Estado en todo el país, lo que no ha logrado todavía ninguna de las administraciones en las últimas décadas. Las hoy conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, Carolina, la más fuerte guerrilla que queda en Colombia, ha sufrido tropiezos, desconfianza mutua, incumplimientos a ese cese el fuego bilateral pactado por 6 meses en agosto, y el secuestro del padre del jugador de fútbol colombiano Luis Díaz tensó aún más esa mesa de conversaciones. De otro lado, el diálogo con las disidencias de las FARC, como tú bien lo remarcabas o en el informe lo escuchábamos, que se trata de miembros que no se acogieron a la paz en 2016, está suspendida por falta de voluntad de la guerrilla, dice el gobierno. Petro acaba de cambiar la dirección de la oficina del Alto Comisionado para la Paz en busca de nuevos aires para ese proyecto total que requiere en todo caso más aliados políticos, más compromiso de los actores armados ilegales y más apoyo por parte de la sociedad, Carolina. Alexandra Correa, desde Bogotá, muchos saludos, muchas gracias. El representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, se encuentra en Cuba ahora para participar en el 4º diálogo sobre derechos humanos entre el bloque europeo y Cuba. En el acto inaugural, Gilmore afirmó que busca mantener un diálogo honesto en cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales, pero también civiles y políticos. Por su parte, las autoridades cubanas resaltaron que el encuentro tiene una alta relevancia para el gobierno y afirmaron que esperan sostener un intercambio respetuoso y constructivo. El representante especial europeo también tiene previsto reunirse con representantes de la sociedad civil. Y solo falta un mes para Nochebuena. Aquí en Europa es la estación más oscura, más fría y algo gris. Pero en este periodo prenavideño en Europa también vemos un mar de luces en Berlín, en París, pero también aquí en Madrid, donde este jueves miles de personas se congregaron en el centro de la ciudad para presenciar el pistoletazo de la salida. La festiva ceremonia estuvo acompañada de fuegos artificiales y villancicos. Con eso los dejamos, pero regresamos en muy poco.